sumándose al trabajo operativo y de detalle de todas las secretarías de turismo de los estados, sigue vigente. Lo único que cambió es el papel protagónico del gobierno, que ese sí Enrique de la Madrid le dio el viraje y marcó que, bueno, si la actividad turística es también netamente empresarial, las condiciones cambiaron, entonces el gobierno ya no es el que lleva la batuta, el que va por delante en un esfuerzo, sino la iniciativa privada. Es un enfoque de mercado. Entonces, lo que él analizó de las cifras que se le explicaron es que pues, el turismo es muy importante en México, sin duda cada vez lo es más. Los indicadores hacen ver que inclusive grupos empresariales de otros sectores, de la construcción, farmacéuticos, automotrices, que ustedes se imaginen, que no estaban invirtiendo en turismo, pues todos sus asesores les recomiendan que inviertan en turismo porque el turismo es el que va dando un mayor rendimiento. Así que cada vez hay grupos que originalmente no eran turísticos que están invirtiendo en turismo. Por supuesto, las cifras que son evidentes y que no mienten, hacen ver que hay una excelente rentabilidad. Y, bueno, ¿cómo es posible entonces que con tanta inversión privada, con el empleo que se genera, con las características que sabemos, que yo destacaría el hecho de que para crear una plaza de trabajo es mucho más sencillo crearla en el sector turismo que en otros sectores, que se contrata a un porcentaje de mujeres mucho más alto que en otros sectores, que es un sector en donde ingresan los jóvenes también muy fácil, y aunque no es algo que nos guste presumir, pero mi secretario sí lo dice de la Madrid, que también es un sector en donde la gente, para empezar, no tiene que tener una formación profesional muy sofisticada, sino que ingresa de una manera más expedita y a lo largo del trabajo se van capacitando, y entonces ya nos encontramos en grupos hoteleros, grandes gerentes que empezaron como Bell Voice o directivos de líneas aéreas que empezaron en áreas operativas. Es decir, es un sector en donde la gente se puede capacitar. Y la premisa de que partió es que hay 9 millones de asientos de avión vacíos al año. A pesar de que tenemos una gran ocupación de los aviones, y los sentimos llenos, no sé ustedes cómo lo sienten cada que viajan, pero con estos temas de las reservaciones en línea y demás, pues ya casi no los ponen llenos, las aerolíneas se están consolidando, pero aún así hay 9 millones de asientos vacíos al año, que particularmente en temporadas bajas y en contraflujos, pero los hay. Hay 200 millones de asientos de autobús vacíos al año y hay 98 millones de cuartos noches de hotel vacíos al año. Entonces digo, bueno, si esto existe, pues quiere decir que hay una capacidad subutilizada. Y da una muestra evidente que no se platica, no se platicaba, todavía no se logra una armonía o una comunicación fluida entre las aerolíneas, entre los hoteles y entre los autobuses. Y eso es en lo que hemos estado trabajando. Lo que hizo es llamar a las principales empresas turísticas de México, y son con las que más tarde ustedes podrán platicar aquí en el taller. Así que ya tenemos a las principales 85 empresas turísticas de México, se han incorporado a este movimiento. Tenemos, por supuesto, a las 6 aerolíneas nacionales, tenemos a todas las cadenas hoteleras, tenemos a todas las líneas de autobús agrupadas en la Canapat, tenemos a las agencias de viaje en línea, que han sido, digamos, las más exitosas en los últimos 10 años, tenemos, por supuesto, a las agencias de viajes tradicionales, también con sus organizaciones, y tenemos ya, por supuesto, a la Asociación de Balnearios, a la Asociación de todos los 111 pueblos mágicos, a las áreas naturales protegidas, a toda la gente que tiene algo que ofrecer en materia turística a nivel nacional, ya está participando en el movimiento. Les recuerdo que este movimiento apenas se lanzó oficialmente en el Tianguis Turístico de Acapulco, de Guadalajara, del 2016, o sea que llevamos apenas 10 meses realmente trabajando. Y después de ese lanzamiento, el secretario de Turismo con el gobernador correspondiente, como
va a suceder a la 1:30 aquí, presenta el programa. Lo hemos hecho ya en 21 entidades federativas, esta es la número 22. E invitamos a las empresas locales a que se alíen con las empresas nacionales y que diseñemos nuevas rutas turísticas, nuevos productos, y que demostremos o que nos pongamos a cuestas reducir un reto muy evidente también. Tenemos más de 200 destinos turísticos en México. El 80% del turismo se concentra en 8 destinos. Así que tenemos 192 destinos a quienes les podemos pasar mucho ese porcentaje. O sea, por supuesto el turismo va bien, pero no le llega a todos. Entonces necesitamos que le llegue a todos, y para eso pues se necesita precisamente este trabajo profesional de los empresarios del turismo. Y sí hemos encontrado en las 21 presentaciones anteriores a más de 1.700 empresas locales que ya se subieron al movimiento y que simplemente pues nos presentan nuevas rutas, nuevos productos. La Secretaría de Turismo es un área afortunadamente muy especializada, en donde cuando se detectan también nuevas potencialidades se empieza a trabajar en su conformación, en su evolución, se arman temas de inversión. Yo les comento algo, yo ya tengo algunos añitos de turismo y bueno, por ahí creo que estaría pactado, pero la remodelación de este maravilloso teatro Ángela Peralta se hizo hace muchos años en el sexenio en el que era, bueno, en el sexenio presidente de Miguel de la Madrid, el secretario de turismo era Antonio Enrique Sabiñán, y aquí es donde se empezó el convenio de reasignación de recursos, es decir, un esfuerzo federal, estatal y con algunas otras aportaciones para rescatar lugares emblemáticos tan importantes como este maravilloso teatro Ángela Peralta. Bueno, pues esto, ejemplos como este ya hay más de 1,000 en toda la República y cada vez se detectan más, no nada más las construcciones en sí, sino nuevos productos. Tenemos, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, todavía en administraciones anteriores eran pues celosamente guardadas como deben de ser, pero realmente a los turistas los veían más bien como una amenaza y no como una oportunidad. Y ahora ya las áreas naturales protegidas, al menos las 185 que están registradas y administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de Semarnat, tiene un programa de aprovechamiento turístico que desarrollamos de manera conjunta. Esto es, digamos, lo que se ha venido haciendo. En 10 meses, por supuesto, este esfuerzo, es decir, le dejamos el trabajo profesional a los profesionales, por supuesto que los principales destinos turísticos, la promoción internacional la están haciendo de manera excelente, pero nosotros, digamos, les damos esta ayudadita para que descubran este segmento, estas fechas, estos contraflujos que no los hemos aprovechado, y ya los resultados saltan a la vista. En las temporadas bajas, ya hicimos un análisis de temporada baja del año pasado contra temporada baja de este año, y subió el turismo 8.6%, turismo nacional. Es decir, sí vale la pena que ustedes recuerden que aunque el turismo es muy sofisticado, muy importante, aquí en Mazatlán aprendimos recientemente, hace dos y tres días estuvimos en México con el Consejo de Promoción Turística asignando las nuevas asignaciones presupuestales para la promoción, y ahí nos explicaron que en Mazatlán tienen un 35% de turismo internacional y 65% nacional. Cada destino, por supuesto, es diferente. Sí es muy importante el turismo internacional, pero este programa está diseñado para el turismo nacional, que a nivel país representa el 85% del ingreso, es decir, el 85% de toda la infraestructura turística realmente la ocupamos y depende de los mexicanos, y realmente sí nos hace falta mucho por hacer en ese sentido. Nos concentramos en los primeros meses en la oferta. Ahora el siguiente reto es la demanda. Y en la demanda ya se firmaron convenios
con la Asociación de Bancos de México para que todos los empleados bancarios, sus familiares y eventualmente sus clientes tengan programas especiales para viajar y también un programa crediticio acorde a esas necesidades y que empiece a haber también programas para poder ligar las vacaciones y que los puedan aprovechar de manera conjunta padres e hijos, los que tengan, y novios, los que también tengan, que la gente vaya viendo el viaje como algo natural, normal, aunque tenemos derecho. No seguimos pensando que se va de viaje o es millonario o es el cuate que no sabe qué tiene su dinero y es verdaderamente una actividad para privilegiarnos. No lo es, no lo es. Tenemos que tener la cultura de viajar y no estamos hablando de viajes carísimos, sino precisamente de echarnos en nuestra responsabilidad, conocer los atractivos turísticos primero de nuestra ciudad, ¿no? Yo mismo que soy un flamante habitante de la Ciudad de México, pues he descubierto lugares dentro de la Ciudad de México que no se me había ocurrido y ahora están puestos en valor turístico. Les doy un ejemplo nada más, ustedes que van mucho por ahí, está el barrio mágico de Santa Julia, en la delegación Miguel Hidalgo, y les apuesto que muchos de ustedes a Santa Julia ni han ido. Bueno, pues en Santa Julia hay construcciones hispánicas, coloniales, lugares para comer, lugares para pasear, entonces se nos deja tarea en Santa Julia. Y cuando andan cerca del aeropuerto de Iztacalco, nosotros pueblos originarios de Iztacalco también son maravillosos de visitar. Pero claro, ¿quién me los vende o dónde los compro? ¿Quién me lleva? Esa es la labor en la que estamos trabajando, en este caso, con el Secretario de Regulación de México, para que sea muy sencillo y que haya un empresario que me lleve a esos lugares, que me lleve a poder, que me lleve a conocer y a tener una explicación profesional de este sentido. Bueno, les decía que la demanda la empezamos a atender con la Asociación de Bancos de México. Ya firmamos un convenio con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos va a estar acompañando también en las mesas y en la ceremonia protocolaria, para que también haya programas para los trabajadores, para los maestros, para los empleados administrativos y para los jóvenes y los niños de todo el sistema educativo mexicano, y también, por supuesto, poco a poco también con el sector privado. Están próximas las firmas con la FENSE, con la CTM, con la CROC, y también ahora con las grandes empresas, Bimbo, Coca-Cola, la que ustedes piensen, nos estamos reuniendo con ellos a través del Consejo Coordinador Empresarial, a través de la Concanaco Servitur, para que así como hay una conciencia de campañas de medio ambiente, campañas de educación, también haya campañas de viajar, campañas de turismo. Y esta visión original de Viajemos Todos por México tiene también el componente de responsabilidad social. Esta responsabilidad social es precisamente reconocer que vivimos en un país muy, muy diverso, muy contrastante, y hay efectivamente grupos sociales que nunca tendrían oportunidad de viajar. Entonces, el programa de responsabilidad social se basa en donativos en especie, que nosotros los hemos tramitado con mucha generosidad, hemos detectado una respuesta muy generosa de las aerolíneas, de las cadenas hoteleras, de las agencias de viajes, y ya se están moviendo grupos que son atendidos por fundaciones certificadas por el Centro Mexicano de Filantropía. Entonces ya muchos niños que nunca han ido al mar, gentes enfermos terminales, todo tipo de casos de lo más los impactantes, han tenido la oportunidad ya, más de 2.000 de ellos, apenas en estos 10 meses, pero lo vamos a multiplicar, de conocer el mar. Destaco yo, por ejemplo, el caso muy emblemático de don Daniel Chávez del grupo Mayan Palas, que ya de manera permanente, y ya se lo estaba copiando también don Pepe Chacón de los hoteles Mayan Palas, cada mes nos recibe a un grupo de 30 niños que vienen en avión, que nunca se han subido en avión, lo van a ver,
que conviven con niños del DIF local en Acapulco y en Cancún, y que pasan dos días, dos noches y tres días en el resort, con buffets especiales para niños y actividades para niños. Y yo sí quisiera, pues digamos, compartirles la gran emoción que le estamos cambiando la vida a esas, a esos niños, a esas personas. Acabamos de estar en Sonora en una gira con mujeres indígenas que no conocían Puerto Peñasco y vivían a menos de 100 kilómetros alrededor de Puerto Peñasco. Tantas cosas que hay de ese tipo. Decía hace poco también Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, que él ha detectado que el 35% de la gente de Quintana Roo no conoce el mar. Ya está. O sea, nos parece increíble que eso sea, bueno, ni lo conocen los de Quintana Roo. ¿Qué no será el resto del país? Pero digamos, sí está este programa de responsabilidad social, en donde, en primer lugar, como les digo, está sustentado en donativos en especie de las empresas turísticas, pero también en viajes patrocinados. Entonces también ya tenemos empresarios que dan paquetes muy baratos, por así que por camión, de 40 en 40, entonces las empresas pagan esos viajes como parte de su programa de responsabilidad social y los aprovechan, los utilizan grupos bien detectados a través del Centro Mexicano de Filantropía. Así es como vamos. Recibimos muchas ideas de qué es lo que hay que continuar, y eso ha sido, digamos, viajemos todos por México. Posteriormente, quería saber si hay algún periodo de tanto que no, ¿no? Pues me sigo platicando ahorita un poco de, así como Enrique la mayoría pidió a los empresarios que hicieran ese esfuerzo, bueno, ahora respondiendo a las necesidades de los empresarios, el primer programa que él desarrolló fue Mejora tu Hotel. Entonces, Mejora tu Hotel con Bancomex también se presentó hace menos de un año en la Ciudad de México, y es un ofrecimiento a todos los hoteleros para que utilicen a Bancomex en este nuevo programa, en el que por supuesto Bancomex lo aterriza con bancos privados. Hay 11 bancos que ya están participando. Hoy vamos a traer por aquí a Banorte y a Banbajío. Pero ustedes, como empresarios, aquí van a recibir esta información, pero métanse a la página de Bancomex, y ahí está el programa Mejora tu Hotel, y ahí luego va a haber una fichita, porque luego si va directo al banco no ha fluido la información. Entonces ahí registran su hotel, y por supuesto es para remodelación, para ampliación, para construcción, y abarca tasas así que muy competitivas y a plazos especiales. Este programa, les digo, apenas en 10 meses ya ha aplicado más de 1,000 millones de pesos, y hay muchos casos que ya se están analizando. En estos lanzamientos es donde se les informa con más detalle para que hagan su tarea. Eso es con Bancomex. Después, con Nacional Financiera, que eso ya no lo voy a decir para que me lo explique. Nacional Financiera está en otro programa. Y el programa Conéctate al Turismo, que también ahorita se los van a explicar con más detalle, tiene también bondades muy claras para el turismo. Así que es, digamos, un paquete completo. Viajemos todos por México, mejora tu hotel, mejora tu restaurante, conéctate al turismo, y el programa de responsabilidad social, con lo que hemos, digamos, venido caminando. Estamos muy entusiasmados ahora con el próximo tianguis turístico de Acapulco, que es del 27 al 30 de marzo. Los invitamos a que, si no tenían previsto, vayan. Dentro del paraguas de Viajemos Todos por México, nosotros los podemos incorporar en nuestra stand, porque por primera vez, ya en el lanzamiento de Guadalajara tuvimos un stand, pero ahora vamos a tener de hecho una sección especial en el tianguis dedicada a este tipo de empresas. Entonces, digamos, estamos invitando a que las empresas se refresquen, se suban, que aprendan también, porque el tianguis es una gran plataforma, es una gran escuela, pero también es una preparación para que muchos después puedan incursionar en las ferias internacionales, que es donde se siguen haciendo muchas de las transacciones por adelantado, que son pues necesarias para la planeación turística.
Este es, digamos, lo que yo les quería comentar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, estoy a sus órdenes. Si no, yo también les comentaría que las empresas nacionales que nos han venido acompañando, para que ustedes tengan en su mente, ahora sí que gracias a la tecnología, en la página viajemostodosporméxico.com o en la página de la Secretaría nos pueden localizar, nos pueden preguntar cualquier cosa después, nos pueden hacer un planteamiento específico y a todos les vamos a dar cabida. Pero en estas mesas, de lo que se trata es que hagan un primer contacto con estas empresas nacionales que nos han venido acompañando, como les digo, por todo el país, y también por los invitados, que si alguna de sus empresas quiere acompañarnos en el resto de los recorridos en otras regiones, también lo hagamos. Por supuesto que yo lo que les reitero es que buscamos que la gente viaje, que todos ustedes de veras al menos una vez al año visiten algún lugar al que no hayan ido, ¿verdad? Ya no les quiero decir, seguramente todos han ido a las labradas aquí, todos conocen todos los pueblos mágicos y los pueblos señoriales de Sinaloa, ¿verdad? Seguramente ya checaron todos y seguramente todos ya conocen la gran mayoría de los estados de la República y seguramente ya visitaron los más de 100 museos que hay en la Ciudad de México. Pero si se les queda algo por ahí en el tintero, bueno, pues podemos ayudar a orientar, pero lo que les quiero decir es que todos tenemos un gran menú turístico por delante y hay la necesidad de que lo pongamos de moda, de que lo hablemos cotidianamente y que pues nos encarguemos también de que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos conozcan también de este mensaje y aprovechemos más el turismo como debe de ser. Bueno, yo ya me cansé de echar mi rollo, pero el que sigue no llega. Ahora les voy a cantar una canción. Realmente estamos muy entusiasmados, yo sí, con este programa. Y la mecánica es, como les digo, después de esta explicación de Conéctate, de Nacional Financiera, tenemos un tiempo para que las empresas que vayan llegando, aquí vamos a estar nosotros también para aclararles sus dudas y luego ya veamos la fuerza.